Nuestra sociedad tiene que ver con una ciencia que, aunque tuvo un comienzo muy antiguo, casi con el mismo hombre, ha sido durante los tres últimos siglos cuando se ha desarrollado sensiblemente: la química. El conocimiento de la materia, de su estructura y de sus transformaciones es sin duda uno de los mayores logros de la civilización actual. Si nos fijamos bien, en realidad lo que diferencia nuestra vida contemporánea de la de nuestros antepasados es precisamente el grado de conocimiento de la materia y de cómo ésta se transforma. En otras palabras, de cómo se doblega la materia a la voluntad del hombre. Desde los fármacos hasta los coches, desde los ordenadores hasta los reproductores de música, desde los combustibles y las naves espaciales hasta los abonos para la agricultura o los productos de limpieza, de cosmética o de ingeniería genética. Desde la contaminación ambiental hasta los únicos métodos eficaces para paliarla. La química es una de las ciencias que en el mundo actual, sin lugar a duda, tiene de las mayores importancias dentro, o comparativamente hablando, con otros campos del saber. Estamos rodeados de química por todas partes. La química es muy amplia en todo su contenido y, por supuesto, se ha producido a lo largo del tiempo una continua evolución que va asociada con la evolución de la sociedad. Van surgiendo, de acuerdo con los nuevos tiempos, nuevas necesidades, y eso motiva evidentemente la solución a nuevos problemas. Por ejemplo, hablar hoy en día de nuevos materiales, hablar hoy en día de síntesis de productos con actividad biológica de una manera específica, donde se consideren los fenómenos tridimensionales, pues hace que vaya asociado a una investigación específica cada vez más desarrollada y cada vez más compleja. La Universidad de La Laguna incorporó los estudios de química como licenciatura desde 1927, pero no fue hasta 1960 cuando creó uno de los institutos más importantes de España y uno de los mejores del mundo dedicado a la química bioorgánica. Es decir, a esa parte de la química que estudia cómo se producen las reacciones químicas en los seres vivos. En definitiva, cómo estudiar los principios de la propia vida. Desde que yo estudiaba en la universidad, pensé que un profesor universitario, para dictar unas lecciones frescas y actualizadas, debería estar inserto en un equipo de investigación o realizar una investigación por su cuenta. De modo que cuando llegué aquí en el año 1946 de catedrático, yo quise poner en práctica esa idea, pero me encontré con la universidad que no tenía nada de nada, ni locales, ni dinero, ni nada. Entonces estuve muy preocupado porque yo quería realizar ese sueño, un catedrático que investigaba y que al mismo tiempo daba sus clases. Si algo define al Instituto Universitario de Bioorgánica Antonio González, es precisamente el espíritu de su fundador, Antonio González, uno de los químicos más importantes de España, nacido en Tenerife y que, entre numerosísimas distinciones, cuenta con el Premio Príncipe de Asturias de la Ciencia y la Medalla de Oro de la Academia Francesa de Ciencias y Arte. Entonces, la solución que encontré fue en mi despacho, en el despacho que me correspondía como catedrático de química orgánica, a través de conseguir unos cajones
improvisé un laboratorio de investigación. Y estas investigaciones pues fueron ya reconocidas en Europa pues el año 50 y 60, en la década de los años 50 y 60. Y cuando llegué aquí a Tenerife, contacté con el Cabildo para contarle la situación de, en que nos encontrábamos, que cada vez aumentaba el número de científicos que querían realizar investigaciones en el centro y no teníamos dónde colocarle. Entonces, en el año 63 ya se hizo, se construyó un pequeño pabellón, pero la afluencia de investigadores era tan grande que rápidamente quedó pequeño y hasta ahora se fue realizando ampliaciones hasta que tenemos el centro actual, que en el cual puede trabajar unos 100 investigadores holgadamente. En 1949, el profesor González, ya catedrático, tomó una decisión polémica en su época, pero que demuestra su espíritu internacional. Solicitó realizar una estancia en la Universidad de Cambridge para ponerse a las órdenes del profesor Todd, quien en 1957 obtendría el Premio Nobel de Química. En la época dura de la España franquista, no se entendía que todo un catedrático quisiera salir de este país para, encima, recibir lecciones en una nación no católica. Pero Antonio González, como muchos años antes, su paisano Blas Cabrera, era consciente del retraso y el aislamiento que tenía la ciencia española de la época y en la necesidad de salir para aprender nuevas técnicas. En Gran Bretaña conocerá además a grandes químicos de la época como Birch, Johnson o Barton. Cuando regresó, se trajo todos esos contactos. Precisamente esa ha sido una de las constantes del instituto que lo diferencian con otros en España. Sus relaciones con los mejores científicos del mundo en la materia y su tratamiento codo a codo con ellos. Que nuestro personal, y en eso mi profesor, el profesor Antonio González, siempre ha procurado que sus estudiantes y todos nosotros que actualmente ocupamos plazas de profesor en la universidad, nos hayamos formado en las universidades más importantes del mundo. Acabábamos la tesis, nos decía don Antonio, ¿dónde quiere ir? A California, a París, a Londres, a Oxford. Él siempre nos ayudaba a iniciar. Actualmente nuestros estudiantes siguen por todo el mundo, y de la cantera de químicos de la Universidad de Laguna, actualmente hay profesores en universidades inglesas, norteamericanas, en Francia, en Suiza y en muchos países de Sudamérica. En el Instituto de Bioorgánica trabajaban en 2001 unas 80 personas, de las que 30 son personal de plantilla, 10 auxiliares y el resto doctorandos que aprenden cómo se hace ciencia al más alto nivel.